Hello again. It's nice seeing you here. Well, it's nice you're seeing me here. Because I'm not seeing you, but you're seeing me. Okay. Today we're going to talk about future simple versus future continuous. How do they connect? Or they don't connect? Let's find out. Next weekend, in the future, anytime in the future, I will stay home and rest. You know future, right? Will, the auxiliary, the verb in base form, I will stay home and rest. That is future. I won't go out. That's negative for future. I won't go out. Come anytime. I am inviting you. When I give an instruction or an order or I indicate somebody to do something, I just put the verb, like come. That is an order, come. Come anytime. It's an invitation in this case. I will be watching movies all day. Observe, future continuous. I will be watching movies. Remember, future continuous, every time you see continuous, it indicates verb to be and the verb with ing. The verb to be, in this case, in future, will be, and the verb that indicates the action with ing. That's simple. I will be watching movies all day. Future continuous indicates an activity that is going to happen for a long time. I will watch Harry Potter. I'm just talking about the activity. I will watch Harry Potter. Come in the morning, I'll be watching the first three movies. I'm talking about, again, one activity that extends for a period of time that is, let's say, quite long. Come in the afternoon, I'll be watching the rest of the movies. Again, during all the afternoon, it's going to be a continuous activity. Will, it's exactly the same as be going to. So you can create future continuous by using be going to instead of will. How is that? Well, I will stay home and rest. It's exactly the same that I am going to stay home and rest. I will, I am going to. I will stay, I'm going to stay. I won't go out. I am not going to go out. That's future. Come anytime. I will be watching movies all day. It's the same as I am going to be watching movies all day. The two options are future continuous. I will watch Harry Potter. I'm going to watch Harry Potter. Come in the morning, I'll be watching the first three movies. How is that with going to be? With be going to? Come in the morning, I, and you change this will for be going to. Observe. Come in the morning, I am going to be watching the first three movies. That be going to represents will. Come in the afternoon, I will be watching the rest of the movies. Come in the afternoon, I am going to be watching the rest of the movies. Future continuous. It's nice seeing you here. Eso te dije para saludarte. Es agradable, es bueno verte aquí. Este seeing, ya te lo explicaré también más adelante. Ahorita nada más te digo que no es un verbo. Se refiere como al nombre de ese verbo, al nombre de la actividad. ¿Sí? Al verte. Un ejemplo que uso muy a menudo para esto es bailar. ¿Sí? Cuando dices, I dance every day, pues yo bailo. I am dancing, estoy bailando. Pero también puedes decir I love
dancing. Y ahí sería como decir, me encanta el baile, ¿no? Me encanta bailar. Pero se entiende más como un sustantivo. Me encanta el baile. O me encanta el bailar. También podría ser. Bueno, después corregí. It's nice you're seeing me here. ¿No? Es agradable que ustedes me estén viendo aquí porque yo no los veo. Yo solo le estoy hablando a una cámara y ustedes están viendo el video. Pero a muchos de ustedes los conozco y los veré en algún momento. A otros no los conozco, pero ojalá un día nos conozcamos. Hablamos de futuro simple contra el futuro continuo. Recuerden, continuo, verbo to be, con verbo, más un verbo con ing. Futuro simple es la forma, digamos, más sencilla de esa estructura, que en este caso es con el auxiliar will. ¿Cómo se conectan? ¿O no se conectan? No sé, vamos a ver. Hablemos de la próxima semana. Del próximo fin de semana. Weekend es fin de semana. El próximo fin de semana. Sí, ya sé, estarás pensando en The Weeknd. Un grupo que se llama El Fin de Semana. Sí, es un buen nombre para un grupo. Next weekend, el próximo fin de semana. O cualquier en cualquier momento del futuro. Anytime in the future. I will stay home and rest. Eso haré. Me quedaré en casa y descansaré. No iré fuera, no saldré. I won't go out. No iré fuera, no saldré. Ven a cualquier hora. Come anytime. Aquí expliqué algo muy interesante que es cuando le das una instrucción a alguien o cuando das una orden, solo usas el verbo. Después vamos a estudiar los imperatives. Pero ahorita te adelanto un poquito. Come anytime. Come es como ven. Come anytime. Como cuando dices a alguien que se levante, stand up. Párate. Cuando dices a alguien que guarde silencio, be quiet. Solo usas el verbo sin el tú que normalmente ponen en las listas y ya es una instrucción. ¿Va? I will be watching movies all day. Aquí, fíjate, ya empezamos a usar el futuro continuo porque estamos hablando de algo que va a durar un tiempo considerable. Todo el día. Entonces, yo estaré viendo películas. Todo el día. I will be watching movies. Yo estaré viendo películas todo el día. Estos tiempos todavía se pueden traducir al español. ¿Sí? I will be, yo estaré. Watching, con ando, viendo. Watching, observando, viendo. Yo estaré viendo películas todo el día. Yo veré Harry Potter. Veré la serie. Estoy hablando únicamente de la acción. Pero después te digo, ver en la mañana, come in the morning, I'll be watching the first three movies. Estaré viendo las primeras tres. O sea, voy a durar un buen rato viéndolas. Estaré viéndolas toda la mañana. Come in the afternoon, I'll be watching the rest of the movies. Ven en la tarde y estaré viendo el resto de las películas. Otras tres, cuatro, no sé cuántas son. Un montón. ¿Sí? Saludos a mi hija que es súper fan de Harry Potter. Will es igual a be going to. Los dos indican futuro y los dos funcionan como un auxiliar, aunque el be going to es más como un auxiliar complemento. I will stay home and rest. Yo me quedaré en casa y descansaré. Es lo mismo que decir I am going to stay home and rest. Yo les comenté por ahí que la traducción que hago o la interpretación para identificar una diferencia, si es que la hay, es que yo el be going to lo traduzco como voy a. Entonces, I am going to stay home, yo lo traduciría como voy a quedarme en casa, voy a estar en casa y descansar. Y el will stay lo traduciría como estaré. Sí, el will lo traduzco o lo interpreto como la terminación raré, ¿no? No sé si hay algún verbo que termine con ri. Ahorita sí que dije raré, me fui como con la idea de las vocales, ¿no? I won't go out, yo no voy a salir. I am not going to go out. No voy a salir. Es lo mismo. Es un futuro del que estás hablando. Come anytime. Ven a cualquier hora. Te repito. Cuando usas un verbo como este, come, sin el tú antes, es como decir una instrucción. Come. Stand up. Speak. Give me. Dame. Todos los verbos con
walk, es camina. Es una instrucción, se llaman imperatives. I will be watching movies all day. Voy a estaré viendo películas todo el día. I am going to be watching movies all day. Voy a estar viendo películas todo el día. Veré Harry Potter. Voy a ver Harry Potter. Come in the morning. Y yo estaré viendo las primeras tres películas. Come in the morning. I'll be watching the first three movies. Come in the afternoon. Okay, sorry. Come in the morning. I am going to be watching it. ¿Sí? Hablábamos de esa semejanza entre el will y el be going to. Pues aquí está explicada. No te compliques, ¿va? Habrá cosas que a lo mejor en la escuela nos exigen mucho. Es que tiene que ser así, así, así. Apréndete la gramática, sí. Pero de repente hay unas reglas que la verdad, sí, créemelo. Si yo te digo, es lo mismo, no te compliques, ¿va? Cuando sea realmente importante ver la diferencia, yo te la diré. Come in the afternoon, I'll be watching the rest of the movies. Ven en la tarde, estaré viendo el resto de las películas. ¿Cómo lo dirías con be going to? Así, come in the afternoon, I am going to be watching the rest of the movies. I'll be back with more English topics. It would be nice watching you learn. Me va a encantar verlos aprender. See you later. Thanks for watching, subscribing, and sharing. Please subscribe and share. Por favor, suscríbete.